So, to our next talk. It's time to relax. You know what that means. A glass of wine or mate, your favorite easy chair, and of course, it is Wi-Fi enabled toy compromising your intimate moments. Barbara Wimmer, as free author and journalist, will tell you more about the Internet of Fails, will tell you more about where IoT's got wrong. She's a free author and journalist at futurezone.at, the ORF, and will in the near future release one or two public stories and a book. Thanks. Bienvenidos a la charla Internet of Fails del 34C3. La traducción, esa es la traducción en español de Como el cometa Iker. Bienvenido. Estoy esperando a que aparezcan mis folios en la pantalla. ¿Dónde están mis folios? Esos no son mis folios. Oh, thank you very much. Muchas gracias. Aplauso del público. Así que, bienvenidos a la charla Internet of Fails. Cuando IoT no funciona. Este es un tema muy negativo, un título muy negativo. Y hay muchas historias negativas en esta hora. Pero no quiero hablar solo de cosas negativas. Así que fail, errores son el primer paso al aprendizaje. Voy a hablar también sobre soluciones y no voy a hablar únicamente de ejemplos negativos, porque eso lo oímos todos los días. Y esto es perfecto para el tema de nuestro congreso, TUVAT, hacer algo, porque es para hacer algo juntos. Así que la mayoría de vosotros no me conocerán. Así que me introduciré un momento y por qué estoy hablando de este tema. Porque es lo que todos me preguntan cuando aparezco en algún lugar. Y digo que tengo charlas sobre IoT. Desde hace 12 años ya estoy trabajando como reportera en IoT. Y en 2014 entré en contacto con IoT cuando hablé sobre un frigorífico en Austria y me contaron que el primer frigorífico fue encontrado que estaba enviando correos de spam. Y eso fue en 2014. Y era una historia graciosa entonces y todos nos estábamos riendo. Pero al mismo tiempo sabíamos que esto era algo que iba a aparecer y en un futuro va a ser una evolución muy grande e importante. Así que desde entonces me fijé en la evolución de IoT en temas de seguridad y privacidad. Y en esos 45 minutos vais a oír un montón de cosas sobre IoT y cuáles son los problemas de momento con IoT y ejemplos de errores en temas de seguridad y privacidad. Pero como ya dije antes, voy a hablar también un poco sobre soluciones y cuando hablaremos de soluciones no va a ser solo un lado, como por ejemplo solo el consumidor o el... Lo que no voy a dar son detalles sobre la seguridad IT. Si os queréis basar en esos temas, voy a nombrar la mayoría de las fuentes en las diapositivas. Así que si queréis saber exactamente
cómo ha salido este ejemplo, por favor, miradlo si os interesa mucho el tema. Yo soy periodista y no soy experta en seguridad en IT, así que no esperéis que vaya a ver los detalles. Y que eso aparece en otras sesiones del Congreso. Por eso yo estoy en otra sesión. Llegando al Internet de las Cosas, me gusta empezar con algunos datos, porque estos datos muestran cómo se ha desarrollado la tecnología. En 2016 tendríamos 6,3 millones de aparatos y hoy tenemos 20,4 millones. Hoy tenemos 11 millones, en 2020 tenemos más de 20 millones de aparatos. Son datos del Instituto Gartner en enero. Y tengo otra diapositiva con datos más exactos sobre este año. En esta diapositiva veis el desarrollo. Veis cómo está creciendo. Como 17% más que el año pasado. Y hasta 2021 se va a gastar 1,4 trillones de dólares en Internet de las Cosas. Así que quizás algunos de vosotros se estén preguntando qué es Internet de las Cosas. Quizás esperáis que esté hablando de la Smart Home o la casa inteligente, porque está muy relacionado con el tema del Internet de las Cosas. Y estamos teniendo todos los aparatos inteligentes en nuestros salones, pero eso no es el tema específico, porque estamos hablando más de todas las cosas que están conectando, como por ejemplo juguetes sexuales, automatización de la casa, luces, termostatos, igual que asistentes digitales y cosas que se llevan, como por ejemplo relojes. Me gustaría empezar con algunos ejemplos de algunos aparatos clásicos de Internet de las Cosas. La cafetera inteligente. ¿Y qué es lo que es inteligente de la cafetera? No se convierte en inteligente cuando la enciendes con una aplicación. ¿Qué es lo inteligente de eso? Solo puedes tocar, es lo mismo que tocar el botón en la máquina. Pero si conectas la cafetera con fitness tracker y algo que mide el sueño. Y para que haga, por ejemplo, un café más fuerte o menos fuerte según lo que se haya dormido. Eso es lo inteligente. Eso suena cómodo para algunas personas, pero tiene muchos peligros. Porque nunca sabes si los datos son realmente seguros o a dónde están llegando, o quizás tu seguro médico los esté recibiendo un día, los vaya a recibir un día. ¿Todo el mundo sabe? ¿Conoce Cars, la película? Y este es el protagonista, que es un juguete hoy en día, que se vende por 350 euros. Y este coche es capaz de ver la película contigo y comentar la película. ¿Risas? Suena muy divertido, pero... Bueno, es divertido, pero significa que tiene un micrófono integrado que está esperando a oír los términos en las palabras en la película o las historias para hacer comentarios. Y el micrófono solo se puede apagar por medio de una aplicación. No hay un botón en el que se pueda apagar. Y eso, otra cosa es que cuando recibes este regalo de Navidad, que es un regalo muy caro, 350 euros, primero se tiene que actualizar por más de 45 minutos antes de que lo puedas utilizar. El siguiente ejemplo
is internet of, I call it internet of shit. Yo le llamo internet de la mierda porque no puedes llamarlo de otra manera. Se trata de un sensor de, con internet de las cosas para el baño, que es una pequeña caja inteligente que se pone en el baño y tiene un sensor. And this box has sensors. Y tiene sensores. These sensors help analyzing que ayudan a analizar las excreciones. Y está recolectando los datos y mandándolos a la nube. Actually, this could be very useful. Y esto podría ser muy 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 bueno para personas que tienen enfermedades crónicas como colitis ulcerosa, pero está diseñado especialmente para personas que quieren mejorar su nutrición y analizar el nivel de estrés. Quizás suena bien al principio, pero estos datos que se están recolectando podrían ser utilizados para otras cosas en el futuro. Así que es un ejemplo perfecto para el internet de la mierda. There's another internet of shit. Pero hay otro internet de la mierda, que es una cuenta de Twitter que colecciona todas esas historias graciosas. No es mío, no, yo no tengo nada que ver con la cuenta. Intenté contactar a la persona, pero nunca recibí una respuesta, así que no puedo decir nada sobre eso. Pero coleccionan ejemplos, y si lo seguís ahora y estáis interesados en el tema, lo podéis hacer después de esta charla. Así que después de presentar unos cuantos ejemplos del IoT, con algunas partes buenas y otras partes malas, quiero concentrarme un poco en los problemas, porque como lo dije antes, puede que ahora creéis que todo es bonito, confortable y cosas como eso. Pero el problema es que la mayoría de los productores que están haciendo cosas de Internet de las cosas y están intentando conectar todo, están conectando aparatos que durante muchos años eran manuales sin conectividad de internet y sabían mucho sobre ergonomía, sobre ingeniería y materiales, pero casi nada sobre seguridad de informática. Y bueno, no lo digo sin haber hablado con productores que me dicen justo eso. Cuando les intervió, había un productor de Austria que es un productor muy grande para lámparas. Pero comenzaron a conectarlas y cuando comenzaron a hacerlo, cuando comenzaron a conectar las bombillas. Hoy, ¿cuántas personas tenéis en el Departamento de Seguridad Informática? Una persona. No tenían el conocimiento que la seguridad informática podría ser más importante cuando comienzan a conectar las bombillas. Y, de hecho, el resultado es que estos productores están haciendo los mismos errores que la industria de tecnología hacía hace 15 años. Así que los 2000 llamaron y querían su seguridad informática de vuelta. La falta de seguridad. Así que, ¿qué es el problema? Bueno, pues los que conocemos, contraseñas fijas, conexiones de Bluetooth inseguras, servidores permanentes y conexiones permanentes. Y de estos 20.000 millones de aparatos, habrá un montón de aparatos inseguros y el problema es que están coleccionando, se están uniendo a un botnet y están empezando a hacer ataques, están siendo usados para ataques de DDoS.
Y para la gente que no conoce el término botnet o los términos, he preparado explicaciones y definiciones cortas para que sepáis de qué estoy hablando. Un botnet es una red de ordenadores privados infectados con software malicioso y controlados como un grupo sin el conocimiento del propietario, como por ejemplo el frigorífico que enviaba spam del que hablé antes. Este frigorífico envió 750.000 correos, de hecho. Y bueno, el botnet tiene un propietario, porque no es un botnet de zombies. Y el propietario puede controlar esa red de ordenadores para hacer ataques maliciosos como DDoS. Un DDoS es un ataque distribuido de que evita que el servidor ofrece sus servicios. Esto puede llevar a un fin completo del servicio ofrecido. Y bueno, eso ya pasó. Esto no es algo que pasa en un futuro lejano, sino en 2016 la mayoría de la gente ya lo reconoció, pero no reconocieron por qué. Las cuentas de Twitter no funcionaban, no podían usar Reddit o Spotify o no podían pagar con PayPal de momento. Y detrás de ese ataque estaba Mirai. Así que varios servicios grandes estaban offline porque la infraestructura, el proveedor de infraestructura fue atacada por varios aparatos IoT zombies. Y eso era hace unos años, y de hecho un año después, ahora Mirai todavía aparece bastante. De hecho, no todos los aparatos del botnet están asegurados. Hay todavía unos cuantos. De hecho, hay un estudio que dice que todos los aparatos inseguros, no, todas las infecciones de botnet, todos los errores de seguridad, están ahí por al menos 7 años. De hecho, lo que significa que todos los aparatos inseguros podrían ser infectados y podrían estar infectados durante 7 años. Por eso es muy importante que hagamos algo muy rápidamente y no a partir de 2020. Así que, Mirai supuestamente debería seguir existiendo en 2017. Y de hecho, muchos ataques de DDoS y ataques similares como Mirai pasaron en 2017. Esto es un ejemplo que podría aparecer en cualquier momento, como en noviembre, y pocos años después ese ataque ocurrió, así que pasó. En 2017 había un crecimiento muy grande en comparación con los cuartales 2 o 3. Y van a seguir creciendo. Tengo que tomar un poco de agua, un segundo. Beber un poco de agua. Lo siento. Ahora, volveremos a otros ejemplos. Un ejemplo muy bueno es la universidad, que fue atacada por sus propias máquinas de vender y otros bombillas y otros ataques y otros aparatos IoT pequeños. Y fue muy difícil de corregir porque no podían coger la red de universidad y de activarla. Así que tuvieron una solución muy complicada para volver a activar la red. Y la única razón por la que lo descubrieron es porque los estudiantes se quejaron de que el internet era muy lento. Y otro ejemplo que no tiene nada que ver con DDoS, pero con sensores de informática, en un acuario
en un casino americano, norteamericano, había sensores que estaban comprobando la temperatura del acuario para que los peces no mueran. Esos sensores estaban enviando los datos a un PC en el casino. Y ese PC estaba usando la misma red que los sensores. Así que unos criminales, cibercriminales, podían acceder a esos datos del casino y los enviaron a sus propios servidores en Finlandia. Y eran unos cuantos gigas por día. Y otro ejemplo, que es uno de mis preferidos. No sé por qué, pero es el ejemplo que más me gusta de los ejemplos que he coleccionado en 2017. Pero vi una cámara de seguridad comprada por una mujer en... Quería controlar su perro cuando estaba trabajando. Pero, ¿qué hizo esta cámara? Sí, comprobó su perro cuando no estaba en casa, pero cuando estuvo en casa, la cámara la perseguía por la habitación y la estaba vigilando por todos lados y tenía un micrófono integrado. Y un día comenzó a trabajar, a hablar con ella y dijo, hola, señorita. Y la mujer tenía mucho miedo, tanto miedo que, de hecho, comenzó a grabar la cámara. Porque pensaba, bueno, nadie va a volver a comprar esta cámara. Ah, no, nadie va a creerme que la cámara... Pero de hecho la cámara no estaba vigilando al perro, sino la estaba vigilando ella. Y era una cámara muy barata. La compró en un supermercado. Pero no conocemos el nombre del productor en este caso. Así que cambiando de una cámara barata a una cámara muy moderna. Lo que veis aquí es... una cámara que está integrada en muchas empresas y hubo un error de seguridad que fue encontrado y me demostraron cómo podían hackear la cámara y podían posibilitar que la cámara mostrase imágenes de una habitación vacía en un banco. Así que las imágenes de la habitación vacía en el banco me fueron mostradas, pero en realidad el banco fue robado. Bueno, en realidad no, pero podría haber sido. Bueno, esto suena un poco como una escena de una película, pero la verdad, esta cámara que es vendida como seguridad, como cámara de seguridad, y no prosigue su objetivo. Uno de los problemas es que tiene passwords fijas en el código de la cámara. So, estoy llegando a diferentes ejemplos, a otro ejemplo diferente, por ejemplo. Y eso explica por qué hay un juguete en el podio. Antes de que hablara, todo el mundo me está diciendo, oh, trajiste tu peluche favorito para que te proteja durante tu charla. Y ella estaba riendo, y yo estaba riendo, no, no me va a proteger. Es uno de los aparatos menos seguros que hay en la calle. Pero antes de llegar a este peluche en especial, voy a hablar un poco sobre juguetes conectados con internet. El Stiftung Warentest en Alemania hizo un estudio sobre juguetes conectados con internet. Las personas los estaban probando, los probaron,
robot dogs. Por ejemplo, osos, robots, muñecas, son todos muy inseguros. Varios de ellos son incluso críticos o extremadamente críticos. ¿Cuál era el problema realmente con estos juguetes? Estaban usando una conexión por Bluetooth y estas conexiones por Bluetooth no estaban protegidas por una contraseña o por un PIN. Así que cualquier móvil suficientemente cerca no podía acercarse al, podía conectarse con el muñeco y ver a los niños o hacer preguntas, etcétera. Otro problema eran las aplicaciones para recoger datos conectadas con esos muñecos. Por ejemplo, este pequeño unicornio tiene una aplicación en la que puedes mandar mensajes. ¿Y qué es lo que hace? Puede decir mensajes. O como niño puedes grabar mensajes y mandarlos a tu mamá o a tu papá. Pero cuando escuchas mensajes, el corazón titila, que dice que hay un mensaje que, que tienes que escuchar. No estoy segura de si es el mismo que grabé antes. Quizás ahora es el mismo, pero más tarde, al final de la charla, no lo sea. Y lo que quiere decir que, este aparato tiene una aplicación al que puedes mandar un mensaje. Y también tiene una interfaz para los niños. Y cuando estás usando la plataforma para los niños, puedes ver que hay publicidad integrada. Incluso publicidad de pornografía y otras cosas que no son realmente no están realmente buenas manos con los niños. Y eso es lo que dijo el Stiftung Warentest. Lo que encontró, los datos también se matan a otras empresas para controlar el comportamiento de los padres. El Stiftung Warentest dice que un oso de peluche no inteligente que no se conecta es la mejor opción. Y antes de que toque el botón, me gustaría hablar un poco de Kyla. Quizás han oído sobre Kyla. Es una muñeca muy insegura que fue prohibida en Alemania por la ley, que ha sido juzgada como una estación de broadcasting que ha sido prohibida. Y los padres que no lo destruyan pueden tener consecuencias negativas. O sea, que debería estar fuera del mercado. Y es un resultado de una campaña de Noruega llamada Toyfail, que es de una organización de consumidores noruegos. Esa es Kyla, la podéis ver, que está yendo al Parlamento Europeo para mostrarles cómo, qué tan insegura es, algunos muñecos pueden ser, cuánto puede dañar esos muñecos, y para pedir más seguridad para los muñecos. Y he traído un pequeño vídeo. Espero que podamos oír el audio aquí también. Vamos a ver. No estamos oyendo el audio. Pero no importa, porque tienen subtítulos. Está hablando en este momento. Okay.
Massachusetts, who could practically do whatever they want with the recording. And if that wasn't enough, when you use the toy, you also accept terms that allow the company to use the recording of the child for targeted advertising. Para publicidad, compartirlo con prácticamente cualquier compañía y cambiar los términos en cualquier momento sin decírtelo. Y esto, en nuestra opinión, es una infracción gigante de las leyes de consumidor, de protección de consumidor. Aplauso por el público. Bueno, y no confiamos en Hayley y tampoco confiamos en el unicornio, con nuestro pequeño unicornio. Risas. Okay, somebody has hacked it. Alguien lo ha hackeado. Risas por el público. Yes. Sí. Hello. Hola. Chaos Communication Congress. Bueno, eso es lo que yo grabé antes. Pero aplausos en el público. Hay todavía tiempo, queda algo de tiempo, pero estáis todos demasiado lejos y nadie de vosotros trajo un ordenador. Pero ya veremos, lo intentaremos más tarde, pero no deberíais confiar en este unicornio, porque este unicornio es de una compañía llamada Cloud Pets, que es una... No, lo siento. Es un juguete llamado Cloud Pet y la compañía se llama Viral Toy. Es un unicornio, pero también hay perros y gatos y unicornios. Y es muy feo, pero es un unicornio. Y de hecho, estoy hablando mucho de esto. ¿Por qué lo estoy explicando ahora? Ya hubo una infracción de datos con este juguete. Así que los mensajes de los niños en los datos de Cloud Pets ya fue robada y estaba en público en internet, públicamente. Y fue encontrado libre en internet. Públicamente en internet. Y bueno, Viral Toys dice que no había una infracción de datos, pero los datos existían. Y eso es la razón por la que traje este unicornio, y todavía es fácilmente, se puede encontrar fácilmente en internet. Y de hecho, no os lo voy a enseñar porque en internet también os enseñan publicidad pornográfica, así que no lo recomendaría para vuestros hijos. Y hay varias instituciones que están que hablan de los problemas de estos juguetes y ya analizaron varios. Y bueno, el grupo Witch ya analizó varios juguetes y Stiftung Warentest en Alemania también. El grupo austriaco VKI e incluso el FBI americano, estadounidense. Y de hecho, considerad si de verdad necesitáis un juego conectado para vuestros hijos o para vosotros, porque la próxima sección es sobre juguetes sexuales. Risas en el público. Un sonido de una trompeta en el público y más risas. No es necesario decir mucho sobre este ejemplo. De hecho, es un vibrador conectado
con una cámara incluida y esta cámara es muy, muy insegura. De hecho, este juguete es muy caro. Así que no puedes decir, ah, no son solo los juguetes baratos, sino también las cosas caras pueden ser inseguras. De hecho, este vibrador cuesta $250, así que es muy caro. Y tiene un endoscopio conectado al internet incluido. Y descubrieron que es muy inseguro. La contraseña... risas en el público. And if you forgot to change it, y si olvidaste cambiarla, habrá más gente reproduciendo la imagen que crees en tus aventuras privadas sexuales. Actually, hay otro ejemplo. De hecho, vamos a volver un segundo. Hay un vídeo muy, muy gracioso en YouTube sobre esto. A lo mejor queréis verlo, no lo he traído porque no pude contactar a los productores de la película, producentes. Así que seguiré al siguiente ejemplo, que es sobre el caso de una compañía de juguetes sexuales que admite grabar las sesiones de sexo de sus usuarios y lo llamó un error menor. Back menor. Y podéis aquí ver el icono. Y esto es un vibrador y una aplicación. Y la aplicación que controla el vibrador grababa todos los sonidos del sexo y todos los sonidos que haces cuando usas este vibrador y los guardas sin tu conocimiento. Y la compañía dice que ninguna de estas informaciones fueron enviadas a la compañía, así que este archivo solo existía temporariamente en el aparato y la compañía corrigió el error después de un rato. Pero es un ejemplo de qué inseguro puede ser esta cosa sexuales. Hay un montón de ejemplos más al tema relacionado al sexo sobre esto. Y hay una cosa que deberíais buscar después, por favor no ahora, pero después de esta charla. Podríais buscar en Google o en DuckDuckGo o donde queréis los términos blowjob injection. Y por favor, añadid security a la búsqueda, porque si no apareceréis en otras páginas. Y esto era un experto de seguridad femenina que estaba investigando un aparato que debería que tu novia podría hacerte un programa especial de felación y podría ser hackeado de manera que la felación fuese de otra persona y no la tuya. Hay otra historia sobre un mapa de juguetes de inserción anal en internet. Así que si estáis interesados, buscadlo más tarde. Porque es gracioso hablar de esto, pero también quiero hablar un poco más sobre cosas que nosotros podamos hacer. Y uno de los proyectos en esta parte... Que está haciendo algo, es el proyecto Internet of Dongs, hackeando juguetes sexuales para seguridad y privacidad. Y como podéis ver, es soportado por Pornhub, lo que significa que Pornhub paga dinero al proyecto para que pudiesen comprar los juguetes. Así que Pornhub está soportando el proyecto. The guy who is behind this project. Y he hablado con la persona que está detrás de este proyecto y esta es una imagen suya. Esta es la página web, de hecho. Y me dijo que de momento es un equipo de más o menos 15 a 20 personas que están investigando la seguridad
en su tiempo libre y no reciben ningún dinero para esto y tampoco quieren recibir dinero, pero ya están buscando a más expertos de seguridad que quieran participar en el equipo y también tienen un código ético y cosas como eso. Y de hecho, una de las cosas más importantes que me estaba contando es que no quiere que no uséis juguetes sexuales conectados, sino que encontréis los errores de seguridad si queréis usarlos, para que podamos usarlos si queremos, sin miedo. You can get in contact with him if you're interested. Así que podéis contactarle si estáis interesados. Cambiando de sección, podéis ver que estoy cambiando de seguridad a seguridad y privacidad. Y ahora he llegado a la sección de privacidad. Esto es Google Home. Y todos sabemos que también existe Amazon Echo. Y sistemas digitales también son inteligentes, son aparatos de la Internet de las Cosas inteligentes. Por eso quiero hablar un momento corto para esto, porque me estoy seguro que hay gente aquí que han recibido esto como regalo de Navidad. Y ha habido un crecimiento significante en el uso de aparatos digitales inteligentes en este cuartal. Y en el primer cuartal solo había 900 aparatos y en el cuartal 2 o 3 hubo más de 7,4 millones de aparatos vendidos. Así que ha habido un crecimiento significante y ni siquiera tenemos los números sobre la sesión, sobre el tiempo navideño. Quería hablar sobre esto porque si pones estas cosas en tu casa, podría ser muy cómodo al principio, porque no tienes que buscar la información sobre el tiempo, no tienes que leer tus emails, puedes hacer que el aparato lea tus emails y usarlo para programar, hacer listas de lo que vas a comprar y cosas parecidas. Pero eso es la manera en la que usan muchísimo para analizar la personalidad y los hábitos de los usuarios y ganando cada vez más información sobre tu vida. Y esta información no se queda en tu casa, sino que llega a los servidores de Amazon y Google. Y no necesito contaros lo que hacen Amazon y Google con esos datos. En este momento no solo los están usando, no solo los están recolectando, pero eso es muy valioso y lo usan para vender y los venden y los van a utilizar para vender o los van a vender en los próximos días. Todos los asistentes digitales mandan los controles hechos por voz a sus servidores y los datos se quedan ahí. Y no es imposible para mí saber cuánto tiempo y en qué servidores. No está en sus condiciones de uso y no lo pude encontrar en ninguna parte. Así que la delegada de la seguridad de datos, Andrea Bohoff, dice: no es fácil encontrar para los usuarios entender cómo y hasta cuándo y dónde la información recolectada se procesa. Tampoco está claro cuánto tiempo se va a quedar guardada esa información. Así que, si todavía quieres esos aparatos en tu casa, en este momento, por lo menos tienen un un botón para callarlos y también se pueden cambiar los ajustes para controlar o borrar los datos que han sido recolectados, de manera que se borren.
Así que sí, pero voice control, but se está reconectando esos controles, pero ambos dispositivos han sido hackeados. Amazon Echo got hacked. Amazon Echo fue hackeado en 2016 y Google Mini en 2017. Por supuesto, ambos problemas fueron solucionados. Cuando digo hack, significa lo que salió de esas acciones es que están oyendo tus conversaciones todo el tiempo. Así que estoy llegando. Por mala suerte que los ejemplos divertidos están acabándose, estoy llegando a la parte en la que me gustaría hablar sobre lo que podemos hacer contra la falta de seguridad y privacidad en el Internet de las cosas. Estamos hablando ahora vamos a hablar del status quo, en el que tenemos una asimetría de información entre los productores y los usuarios. Los productores no tienen que dar información sobre la sobre los aparatos, sobre cuánto tiempo cada cuánto tiempo hacen updates de seguridad y si hasta qué punto son seguros o no. Así que, ¿qué necesitamos? Escribí un par de cosas aquí que en parte he robado del Jan-Philipp Albrecht de su programa. Porque él trabaja mucho con en su trabajo, hay mucho de lo que podemos hacer en su trabajo. Y también estoy robando algunos de las opciones de la persona que hace el Internet of Dongs, que tiene propuestas interesantes, y de algunos expertos en seguridad de los que hablé en entrevistas. Porque no siempre hablamos de las cosas malas, siempre queremos hacer que el Internet de las cosas sea cada vez más seguro. Algunos de ellos dijeron que necesitaríamos un sistema de rating parecido al de la energía, una clasificación por estrellas, que significaría que usamos un sello o una señal que dice que, por ejemplo, hay updates de seguridad cada cinco, hasta los próximos 5 años sin costes, o para mostrar que hay dispositivos que no tienen updates de seguridad. También es importante forzar a los proveedores para cerrar los huecos de seguridad en vez de ignorarlos. También deberíamos forzarlos a que nos den direcciones de email en lo que se puedan avisar de problemas de seguridad About what's unsecure and what's y darles información sobre lo que es seguro y lo que no. También necesitamos que sea obligatorio que haya un modo offline para los aparatos electrónicos en el que haya un botón en el que se pueda apagar, así que no te oye todo el tiempo. Y lo necesitamos para todos los aparatos que están conectados a Internet. Además, necesitamos un airbag y un cinturón de seguridad para la era digital. Y tenemos que hablar de la política de update y la liability. Ejemplos. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando es regulación que no existe en este momento. Pero hay un poco de regulación que existe
que es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, que está, que va a venir en, que se va a entrar en rigor en 2018, que tiene muchas cosas muy muy importantes, que se llaman privacy, privacidad por diseño y privacidad default, y más incluye más posibilidades para exigir por ley que se cumplan las la cosa es que la privacidad por diseño y default son cosas que hacen los productores. Lo que me decían los productores es que no, su plan no es integrarlo en los productos. Porque dicen que ellos no lo necesitan, porque lo tendríamos que hacer, funciona tal y como está. Así que es como el motivo por el que la legalidad entra nos parece importante. Muchos conocéis a Max Schrems, que es un activista de protección de datos, que dice que todo lo que va, los que los productores no van a, los productos no van a cambiar de por sí. Lo que dice él es que esta regulación nueva, con esta regulación nueva como consumidores podemos requerir protección de nuestros datos. Antes era más difícil, pero con la nueva regulación esto se vuelve mucho más fácil. Y si 4 millones de personas pide recompensa o pide dinero por los daños, eso podría ser muy caro para la empresa. Pero si no tienes los medios para hacer eso tú mismo, porque es una cosa muy cara, entonces podéis soportar otras organizaciones como, por ejemplo, NOYB, None of Your Business. Con dinero no digo que necesariamente tengáis que soportar esta organización específicamente, pero esto es justo lo que hace esta organización, que es... What else can consumers do? ¿Qué es otras cosas que podéis hacer? ¿Qué los consumidores pueden hacer? Esto no son trucos fáciles. No es fácil hacerlo. Pero hay algunas cosas fáciles que sí que podemos aceptar y pensar. Por ejemplo, ¿es que este producto sí de verdad necesita una conexión a Internet? Si apago la conexión a Internet, ¿puede funcionar todavía después de eso? ¿Podemos contactar al productor, a la compañía? ¿Me responden si tengo un problema? A veces también el clicktivismo funciona para evitar que productores hagan decisiones estúpidas. Por ejemplo, hay un ejemplo de la aspiradora inteligente Roomba, que coleccionaba todos los datos que son coleccionados de la casa de la aspiradora, y hubo un shitstorm muy muy grande después de que lo anunciaron, de que el jefe de la compañía lo anunciase, y después de todo este después de toda esta gente que se quejaba, decidieron no implementarlo. Obviamente, ¿qué es lo que pueden hacer también los productores? Pues obviamente en general las bases de la seguridad informática, o sea, actualizar y usar redes separadas para el IoT y usar contraseñas seguras, usar hardware abierto, usar software abierto y construir,
que cada persona construya sus propias herramientas siempre. ¿Y qué es lo que podemos hacer los programadores? Pues soportar privacidad por diseño y privacidad default desde el principio de la programación del aparato. ¿Y qué es lo que los expertos de seguridad pueden hacer? Pues explicar los problemas a los productores, ayudar a mejorar los estándares de producción de seguridad en el Internet de las Cosas, reportar todos los errores que se encuentran y ayudar a otra gente que trabaja en estos problemas. Y ahora estoy de vuelta al Internet of Fails. Estoy llegando al final de mi charla y la pregunta es, ¿cuántas personas van a morir por problemas con Internet of Things? Y quería hacer comparaciones con la época en la que se construían los trenes y la cantidad de desastres que hubo antes de que se instalaran herramientas de seguridad, o para compararlo con la industria movilística. Por ejemplo, con la introducción de los cinturones de seguridad, la introducción de los airbags, etcétera, que no sucedió suficientemente pronto. Y la pregunta es si necesitamos que matar gente en primer lugar antes de que se mejore la seguridad. Y se dice, por mala suerte va a tener que suceder. Se dice que la seguridad y de los estándares de la Internet de las Cosas no va a llegar suficiente pronto. Estoy llegando al final de mi charla. Y si tenemos tiempo, estoy esperando las preguntas y el input. Si no, os quiero dar las gracias por la atención. Thank you. Aplausos del público. So, a small... Muchas gracias. So, questions. Preguntas. Va a empezar la ronda de preguntas. ¿Quieres hacer preguntas o respuestas? El Internet quiere saber si no tienen expertos de seguridad las empresas, ¿qué es lo que tenemos, qué podemos hacer para pedir más? Lo que nosotros, ¿quién? ¿Los consumidores? Sí, básicamente. Bueno, pues lo que yo dije es que yo escribiría cartas a los productores y requerir estándares. Y esto es el primer paso que podemos hacer. Podemos escribir emails o llamarles y decir, bueno, ¿qué seguridad tenéis en estos productos? Porque si no, no compraré vuestros productos. Thank you. Gracias. Any other question? Okay, in this case, again, no hay más preguntas. En este caso, muchas gracias por la charla. A very warm round of applause. Y una gran ronda de aplauso. Gracias.